El día 13 de septiembre de 2022, Ucrania confirmó uno de sus peores temores respecto a las armas rusas desplegadas en Ucrania, cuando se confirmó el uso de drones kamikazes iraníes Shahed-136 en Ucrania. La ominosa confirmación llegó cuando fueron publicadas imágenes que mostraban los restos de uno de estos drones kamikaze y las similitudes de diseño con el Shahed-136 iraní. No dejan lugar a dudas de que los rusos ahora están empleando estos drones en sus operaciones de combate. Por supuesto, esto finalmente vendría a confirmar el envío de drones iraníes a Rusia y justamente coincidiría con el reciente acuerdo por 64 aviones de combate Sukhoi 35 firmado entre Irán y Rusia, planteándose un intercambio entre la industria de defensa de ambos países, aunque por supuesto, el costo de los cazas rusos es mucho mayor al de los drones iraníes, por lo que se ha especulado ampliamente que los drones podrían representar el pago por uno o dos aviones de combate. Y en este punto cabe destacar que la munición merodeadora iraní Shahed-136 es hasta ahora el único dron iraní cuyo uso se ha confirmado en Ucrania y funciona como un dron suicida que proporciona a Rusia un complemento a su arsenal de misiles de crucero y fuerzas de artillería para ataques de precisión a larga distancia. De hecho, los drones iraníes Shahed-136 han sido ampliamente probados en combate en el pasado y se cree que estos fueron los drones responsables de los famosos ataques contra las instalaciones petroleras saudíes en el año 2019. Estos fueron los protagonistas de los famosos ataques en Medio Oriente, donde sus capacidades semifurtivas les permitieron atravesar los sistemas de defensa antiaérea Patriot, así como otros sistemas de fabricación estadounidense, que finalmente resultaron prácticamente inútiles para repeler su ataque. Y por supuesto, las posibles implicaciones de esta incorporación al campo de batalla son sumamente preocupantes para Kiev, pues estos drones se han mostrado altamente efectivos en los combates en Siria e Israel, evadiendo a los mejores sistemas antiaéreos israelíes. Aunque asimismo, la posibilidad de que Rusia comience a comprar o aceptar donaciones de armas de sus aliados representa un cambio de juego significativo, ya que mientras Ucrania, Estados Unidos prácticamente le financia la guerra y toda la OTAN le ha enviado gran parte de sus arsenales, ahora la Federación de Rusia, que ha combatido sola durante meses, podría comenzar a recibir apoyo. Sin embargo, lo más preocupante para la OTAN es la posible incorporación de artillería y un nuevo ejército de soldados norcoreanos, que hasta donde sabemos fue ofrecido a Rusia, pero no sabemos si este fue aceptado, siendo que una incorporación como esta definitivamente rompería el frente ucraniano y pondría a la OTAN en una situación crítica. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.